¿Cómo están? Sean bienvenidas, sean bienvenidos a una actividad más de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual que organiza la Universidad Veracruzana. Bueno, nos da mucho gusto tener aquí en nuestro espacio a los integrantes o que forman parte también del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, que nos van a presentar un libro que se llama Temas Jurídicos Contemporáneos. Una mirada desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra Casa de Estudios, que está coordinado por Ángel Rosa Solano, José Francisco Báez Corona y Petra Armenta Ramírez. Y el prólogo es de nuestra rectora, Sara Ladrón de Guevara. Para llevar esta sesión, que además tendremos una sorpresa inicial, para llevar esta sesión, le cedo el micrófono y el video también al doctor Ángel Rosa Solano, que se quedan con ustedes para llevar a cabo esta presentación. Adelante, Ángel. Buenas tardes. Sí, nos quedamos. Vamos a iniciar otra vez, Ángel, porque no nos estamos escuchando. Yo creo que ahorita ya se escucha. Hacemos una prueba, Ángel. Buenas tardes. No se oye. Buenas tardes. Bueno, ahorita vamos a iniciar. Ahí estamos ya. Ya estamos, ¿sí? Ahora sí. Ok. Y ahora sí, vamos con Ángel. Adelante, Ángel. Listo. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Bienvenidos sean todos a la presentación del libro Temas Jurídicos Contemporáneos, una mirada desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Agradecemos a la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, al licenciado Germán Maximino Martínez Aceves, coordinador de la Feria Internacional del Libro Universitario Virtual 2021, la oportunidad de llevar a cabo esta presentación en el marco de tan distinguido evento. Con la venia de ustedes, me permito enviar un afectuoso saludo y un agradecimiento para las siguientes personas, entre muchas otras, hicieron posible que hoy tengamos la ocasión de presentar esta modesta pero muy digna obra colectiva. A la doctora Petra Armenta Ramírez, directora de nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, el doctor Saúl Cortés Viveros, coordinador del doctorado en Derecho de dicho instituto, al doctor Francisco Báez Corona, coordinador de la presente obra, coautor y el generador de este proyecto que inició como una actividad derivada de la clase que nos impartió en el señalado programa. Mis 10 compañeros, integrantes de un total de 11 alumnos de la primera generación del doctorado en Derecho del multicitado instituto, al maestro y abogado Salvador Arraquín Medina, editor de la obra, a Alberto Guillasca, generoso autor de la original, hermosa y fresca portada de nuestro libro, al maestro Alberto Islas Reyes y al contador Rafael Ruiz Arroyo, que el primero como abogado general de la universidad entonces y el segundo como secretario privado de nuestra rectora, fueron siempre atentos y generosos con su tiempo para ayudarnos a concretar este proyecto conjunto. También al director de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, Alejandro de la Fuente Alonso, coautor de la obra a invitación hecha por el doctor José Francisco Báez Corona. Por supuesto, gracias a nuestros presentadores, la doctora Sara Ladrón de Guevara, el doctor Leopoldo Lara González, el magistrado Benjamín Rubio Chávez y el maestro Daniel Álvarez Toledo. Quiero con su anuencia precisar que la intervención de los presentadores se dará en el orden en que acabo de nombrarles y que para eso contarán con un tiempo aproximado de 10 minutos cada uno. Posteriormente de encontrarnos con tiempo suficiente, habrá un segmento destinado para comentarios y preguntas. Pero antes de iniciar con las exposiciones relativas a las presentaciones, con su permiso quiero conceder el uso de la voz al maestro Daniel Álvarez Toledo, coordinador de asesores del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tiene un breve pero importante anuncio que realizar. Adelante, maestro. Muy buenas tardes a todos. Agradezco primero que nada, pues, a la universidad, nuestra casa para muchos. Siempre regresar o estar ahora de manera virtual con ustedes. No conozco a la mayoría de ustedes, pero seguramente este evento será el punto de partida para que empezamos a tejer lazos, que en el punto creo que donde convergen es la,
la universidad y el estado de Veracruz. Está con nosotros la maestra María Jacqueline Martínez, nos acompaña, ella es directora de gestión judicial en el Consejo de la Judicatura Federal, experta en temas de gestión judicial, en temas de derechos humanos, en temas de género, tiene una amplia trayectoria en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nos ha ayudado ahora a implementar y sobre todo a realizar muchos temas al interior del Consejo de la Judicatura Federal. Pero lo importante y la sorpresa que tenemos para la Universidad Veracruzana con la venia de la señora rectora, Jacqueline, y me atrevo a decirle Jacqueline porque ya es una amistad de muchos años, se ha ofrecido a donarnos unos libros por parte de su esposo y de su suegro, los grandes juristas que todos conocemos, de la familia Fix Zamudio, don Héctor Fix Zamudio y don Héctor Fix Fierro. Jacqueline, yo quise que estuvieras y que dieras la noticia a la universidad, porque creo que es muy importante cuando nos hiciste el ofrecimiento de estos libros. Yo lo primero que dije, pues que se vayan para el estado de Veracruz, y creo que lo que ustedes van a hacer, tu familia, la familia Fix Zamudio, la familia Fix Fierro por la universidad, creo que va a ser de suma relevancia para todos aquellos que quieran estudiar y que quieran inmiscuirse en el ámbito del derecho, ¿no? Creo que la doctrina y las enseñanzas de la familia Fix Zamudio y la familia Fix Fierro creo que son de suma relevancia para nosotros y como en el Cid Campeador, ¿no? Así como lo dijo en su momento. Creo que sus enseñanzas siguen y seguirán ganando batallas. Y aquí te doy unos minutos si quieres hablarnos de este regalo que nos vas a hacer y de este gran proyecto que creo que para nosotros es de mucha relevancia. Bueno. Si le podrían abrir el micrófono a la maestra Jacqueline, por favor. Perdón, muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad Veracruzana, muchas gracias a su rectora, la doctora Sara Ladrón de Guevara. Por parte de mis cuñadas, que son ya las representantes de la familia Fix Zamudio, queremos donar una parte de la biblioteca de mi suegro y sobre todo también varias de sus publicaciones a la Universidad Veracruzana, con quien él tuvo tanta relación, a través también del doctor Salvador Valencia Carmona, con quien escribió muchos libros y muchos artículos sobre el amparo. La biblioteca de mi suegro, en su parte fundamental, se va a ir a Tijuana, a un anexo del Instituto de Investigaciones Jurídicas que está planeado y del que él fue un gran promotor. Pero una parte la vamos a donar, la decidieron donar mis cuñadas a la Universidad Veracruzana, y nosotros, la familia Fix Fierro, la familia de mi esposo, el doctor Héctor Fix Fierro, decidimos donar parte, o sea, una parte de los libros de sociología del derecho, que son una materia que pues él impulsó mucho. Y completar esa donación de mi suegro con la de mi esposo. Entonces, pues la verdad es que me siento muy honrada. También les enviaremos un diploma de mi suegro y una foto de él para que la integran a su acervo. Él siempre fue muy contento a la Universidad Veracruzana, y no solo mi suegro, sino también mi suegra, porque luego lo acompañaba. Entonces les agradezco mucho, y nosotros vamos ya a articular como la dinámica para hacerlo. A la Universidad Veracruzana nuevamente le agradezco, y creo que nos sentimos muy contentos, la familia en general, sus nietos que son los que son mayoría, porque son 6, de poder hacer esta aportación. Muchas gracias.
Muchas gracias a la maestra Jacqueline Martínez Uriarte, directora de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura y viuda del doctor Héctor Fix Fierro. Gracias, Jackie. Me despido. Hasta luego. Muchas gracias, Jackie. A continuación, concedo el uso de la voz a la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de nuestra Casa de Estudios, para que se pronuncie en relación con el anuncio generoso de la maestra Jacqueline Martínez Uriarte. Muchas gracias. Quiero expresar mi agradecimiento personal e institucional y a la maestra Jacqueline Martínez Uriarte, y le pido que en nuestro nombre exprese nuestro agradecimiento a la familia de don Héctor Fix Zamudio y de don Héctor Fix Fierro. Es un honor esta donación. Nos da mucho gusto que tendrá sin duda un impacto en nuestros estudiantes, en nuestros académicos, en nuestros juristas, y permanecerá en la Universidad Veracruzana la memoria de los dos Héctor Fix, don Héctor Fix Zamudio y don Héctor Fix Fierro, que estuvieron ligados a lo largo de su carrera profesional precisamente a nuestra institución. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues iniciamos con la presentación de nuestra obra y para eso daré lectura a una síntesis de la amplia trayectoria de la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de nuestra universidad. La doctora Sara Ladrón de Guevara es licenciada en antropología, especialidad en arqueología cum laude por la Universidad Veracruzana, maestra en historia del arte y arqueología por la Universidad de París, la Sorbona, doctora en antropología con mención honorífica por la UNAM. Ella cuenta con más de 100 publicaciones nacionales e internacionales, entre las que destacan El Tajín, la urbe que representa al orbe, editado por el Fondo de Cultura Económica y el Colegio de México, y Culturas del Golfo, editado por Jaca Book y Conaculta. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores ininterrumpidamente desde 1993, actualmente en el nivel 2. Fue suplente del presidente del Consejo de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia de 1996 a 2005. Desde entonces, funge como evaluadora externa. En el 2007, el Instituto Nacional de Antropología e Historia le otorgó el premio de divulgación al mejor trabajo publicado por su libro Hombres y Dioses de El Tajín. Fue reconocida como mujer veracruzana en el año de 2008 por el Congreso del Estado y por el Gobierno del Estado de Veracruz. En 2011 fue distinguida como miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. En 2019 le fue otorgado el reconocimiento a Autonomía Universitaria junto con Pablo González Casanova, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y de manera póstuma a Fernando Solana Morales, Alfonso Caso Andrade y Baltasar Dromundo Chorne, reconocimiento que se otorga cada 5 años. Ese mismo año recibió la primera medalla Jorge Carpizo, que otorga la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios en el marco del 16 Encuentro de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios celebrada en la Universidad Autónoma de Coahuila. Fue directora del Museo de Antropología de Jalapa de 1995 a 1997 y de 2005 a 2013. También fue secretaria académica de la Universidad Veracruzana de 1997 a 2001 y actualmente es rectora de nuestra máxima casa de estudios. Gracias por su generosidad de prologar nuestra obra, doctora Sara. Buenas tardes. Al contrario, soy yo la agradecida. Quiero expresar mi agradecimiento. Ha sido un honor la posibilidad de prologar el volumen que hoy presentamos en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario Virtual 2021. Y me voy a permitir leer parte de lo que constituye el prólogo de este volumen. El programa del doctorado en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana continúa una larga tradición de estudios de posgrado en Veracruz. En efecto, aquí inició el primer doctorado en ciencias jurídicas del país en los años 40 del siglo pasado,
y tiene su antecedente inmediato en el doctorado en Derecho Público del propio instituto, que contribuyó decisivamente en la formación académica de 11 generaciones de mujeres y hombres talentosos que han aplicado los conocimientos y habilidades adquiridos para hacer aportes reales y útiles en beneficio de la ciencia, del derecho y de la sociedad en general. Algunos de los egresados de este doctorado en Derecho Público han tenido papel protagónico en los ámbitos académico, político, legislativo, jurisdiccional, económico y social. Así, se han desempeñado con éxito tanto en el sector público como en el privado. Recientemente, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra Casa de Estudios percibió la necesidad de contar con un nuevo programa de impacto regional para la formación de investigadores críticos sobre los fenómenos jurídicos originados en Veracruz, en México y en el mundo entero. Fue así como en un gran esfuerzo creó el doctorado en Derecho, que en su primera generación recibió a un grupo de juristas dedicados a diversas tareas, como el litigio, la academia, la procuración, la administración de justicia y la docencia, así como a otras áreas del servicio público. Al término de su posgrado, los 11 egresados de la primera generación, junto con la directora del instituto y algunos de los catedráticos del programa, dan testimonio de los saberes adquiridos mediante un trabajo colectivo que refleja la riqueza y diversidad en el manejo de conceptos jurídicos y que pone de manifiesto la importancia de que en momentos complejos como el que ahora vive la nación, se haga una apuesta por la educación, porque esta sensibiliza y posibilita detectar y detener las raíces del fanatismo, la violencia y otras formas de maldad encubiertas de bondad. Nos conduce a aspirar a la edificación de un mundo mejor al heredado y, sobre todo, constituye el dínamo de la libertad, que, como lo dijo Mario Vargas Llosa en su afamado Elogio de la Educación, es un bien precioso que no está garantizado a ningún país y a ninguna persona que no sepa asumirla, ejercitarla y defenderla. Gracias a ello, Veracruz valdrá lo que valgan los hombres y las mujeres que habitan nuestro estado, pues el valor de unos y otras está en función de su integridad, de su actitud hacia el bien y de la concepción social que guardan de sus derechos y obligaciones. En suma, de la espontánea subordinación de nuestros intereses particulares y los intereses de la comunidad a los intereses supremos de la educación que busca el humanismo, es decir, el perfeccionamiento integral del ser humano en tanto que se mejora a sí mismo, mejorando de esa manera la convivencia humana. En ese sentido, la educación como método y no como fin en sí mismo es la herramienta que debe prepararnos para vivir la vida de mejor manera. En ese contexto, como producto de la educación recibida durante el programa, nos comparten el resultado de algunas de sus investigaciones y su visión del quehacer jurídico mediante algunos ensayos relacionados con el derecho privado, público, electoral, informático, procesal, constitucional y ambiental, en donde cada uno de ellos partió de su especialidad disciplinaria y usó sus propios recursos metodológicos para invitar a recorrer los caminos de sus racionamientos jurídicos. Y sea que se acepten o no estos, es seguro que cada artículo constituye una provocación intelectual para abrir el debate y continuar el camino de la búsqueda y el encuentro del saber. Es esperanzador contemplar que alumnos y catedráticos sumen esfuerzos y compartan experiencias y saberes para enriquecer las vivencias de una sociedad necesitada de espacios que impulsen la vigencia del Estado de Derecho en un momento en el que, por la transición democrática, este suele ser puesto a prueba. Temas jurídicos contemporáneos. Una mirada desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana tiene una característica. Aborda problemas reales y cotidianos, proponiendo soluciones prácticas. Eso es lo que nuestro Estado y nuestro país requieren de parte de quienes integran las instituciones públicas de educación superior y, ante todo, lo que justifica la existencia de estas. Por eso es que recibimos jubilosamente esta obra, a la cual auguro un fructífero recorrido al interior de la comunidad jurídica nacional e internacional, dado el activismo académico de la mayoría de sus autores. Deseo al mismo tiempo que estos sigan compartiendo con nosotros el resultado de sus investigaciones para bien de la ciencia del derecho, de nuestra comunidad universitaria y de la sociedad en general. Muchas felicidades y muchas gracias.
Gracias, doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de nuestra Universidad Veracruzana, por su invaluable apoyo en la realización de tan exquisito prólogo y por su excelente presentación en esta tarde. Se lo digo en nombre de los coautores y de los coordinadores de la misma. Gracias otra vez. A continuación, quisiera enviar un atento saludo y con motivo de las palabras de la maestra Jacqueline Martínez Uriarte, directora de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Reitero, quiero mandar un saludo a nuestro maestro, el doctor Salvador Valencia Carmona, ex rector de nuestra alma mater y que fue nuestro maestro en el doctorado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad. Enseguida, con su venia, quiero leer una reseña de mi amigo y maestro, el doctor Leopoldo Lara González. Él fue reportero y corresponsal en Veracruz del periódico Excelsior, reportero de los periódicos Diario de Xalapa, El Gráfico de Xalapa, El Dictamen de Veracruz, El Diario de Tuxpan, El Sol Veracruzano, La Opinión de Poza Rica, El Sol del Centro, El Mundo de Tehuacán, El Mundo de Orizaba, El Mundo de Córdoba, entre otros diarios. También fue asesor del secretario de Gobierno, oficial del Registro Civil en Córdoba, Veracruz, director general de medios de gobierno del Estado de Veracruz, asesor del gobernador del Estado de Veracruz, director general del periódico Perfil de Veracruz, asesor del Procurador Agrario Nacional, abogado de Ford Motor Company en la zona Golfo, subdirector de Ejecución Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, jefe de la Unidad de Transparencia en CEFIPLAN, fue dos veces primer lugar nacional en transparencia fiscal, coordinador de asesores de la Secretaría de Finanzas, director jurídico de la Secretaría de Comunicaciones del Estado de Veracruz, director general del Instituto Veracruzano para la Defensoría Pública, director general de Recaudación, catedrático de las materias de Filosofía del Derecho, Derecho Procesal Constitucional y Metodología Jurídica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana y en la maestría en Derecho también de la Universidad Veracruzana. Actualmente es abogado postulante y asesor en el Senado de la República. Estimado doctor Leopoldo, muchas gracias por distinguirnos con la presentación de nuestra obra colectiva. Al contrario, yo agradezco la enorme distinción y a quienes me han antecedido en el uso de la palabra. En particular, estoy sumamente emocionado con la donación que nos anuncia nuestros amigos Daniel Álvarez Toledo y la maestra Jacqueline Martínez Uriarte por parte de la familia Fix. Creo que engrandece a la Universidad Veracruzana ese aporte cultural, ese acervo. Y pues viene a confirmar una vez más la gran conducción de la universidad bajo la dirección de la señora rectora, doña Sara Ladrón de Guevara, que en su momento saldrá por la puerta grande. Hay que reconocerlo. Tengo la profunda satisfacción de presentar el libro intitulado Temas Jurídicos Contemporáneos, una mirada desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana en el marco de la Feria del Libro Universitario 2021. Coordina el libro la doctora Petra Armenta Ramírez, directora del instituto, y el doctor José Francisco Báez Corona, así como el doctorando, mi amigo, muy inquieto, muy estudioso, Ángel Rosa Solano. Contiene un prólogo de la señora doctora Sara Ladrón de Guevara, quien, como ya lo dijo, en el nuevo programa del doctorado en Derecho continúa una larga tradición de estudios de posgrado en Veracruz, que el primer doctorado en ciencias jurídicas se inició precisamente en la Universidad Veracruzana y que, desde luego, esta universidad es una universidad viva que analiza la realidad social y jurídica no solo de Veracruz, del país, sino del mundo. Así es que es una universidad que está a la vanguardia. El trabajo que han hecho los alumnos de la primera generación del doctorado en Derecho nos llena de orgullo a todos. En particular a mí, que fui su maestro,
Recuerdo que analizamos a Ferrajoli, a Manuel Atienza, a Gregorio Peces Barba, a Mario Bunge y a otros tantos autores en un ámbito de reflexión sobre la nueva generación de derechos humanos. Revisamos 38 corrientes del pensamiento jurídico y considero que esa generación quedó en aptitud de reflexionar sobre los mismos y aún aplicarlos en sus trabajos. Por eso lo que han hecho de publicar este libro, pues reitero, nos llena de mucha satisfacción, de mucho orgullo y ponen a la vez un gran ejemplo para las futuras generaciones de egresados no solo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, sino para los demás institutos de esta nuestra alma mater y aún de sus facultades. Paso ahora a hacer unas breves reflexiones sobre algunos de los temas que trata este libro. Tenemos por principio de cuentas el ensayo de la doctora Petra Armenta Ramírez, intitulado La Unidad de Inteligencia Financiera como instrumento en el combate a la corrupción. Y al efecto nos dice que la definición más aceptada de la corrupción consiste en el abuso del poder público para beneficio privado, que la amplitud de posibles conductas sobre hechos de corrupción nos ha obligado a la elaboración de conceptos más amplios sobre dicho tema. Y en efecto hay corrupción no solo en el ámbito público, sino en el privado, lo que afecta a la población. También nos dice que hay una cita del Banco Mundial en cuanto a los indicadores de gobernanza 2019, en donde se otorgan a México una calificación de 18.75 sobre 100. Que la corrupción tuvo un costo del 9% del Producto Interno Bruto y que se traduce en un 5% de menos inversión. Que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho del tema al combate a la corrupción el centro de su discurso político. Al respecto nos referencia el congelamiento de cuentas bancarias en contra de un ministro de la Corte y su posterior renuncia. Al productor del documental El Populismo en América Latina, al abogado Juan Collado, a diversos medios de comunicación y a miembros de las Fuerzas Armadas ligadas presuntamente a lo que se denomina coloquialmente el huachicol. Que el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera a bloquear cuentas bancarias como acto de naturaleza penal. Concluye que si bien el combate a la corrupción es un tema impostergable, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en diferentes criterios que la facultad de la referida unidad de ordenar el bloqueo de cuentas bancarias vulnera la esfera de competencias del Ministerio Público y de los jueces de control, así como el derecho a la seguridad jurídica y el principio de presunción de inocencia, ante lo cual solicita que de manera urgente el Congreso de la Unión legisle para dotar de elementos y de herramientas donde el afectado por una medida de la Unidad de Inteligencia Financiera pueda ejercitar su derecho a una defensa adecuada, sin perder de vista que la batalla contra la corrupción debe intensificarse, ya que sigue siendo uno de los principales flagelos, no solo en México, sino en el mundo. Al respecto, quiero agregar que queda como una tarea a investigar por qué las monarquías en el mundo registran menos niveles de corrupción. Otro muy importante ensayo es precisamente el de Ángel Rosa Solano, que espero estar, señor moderador, dentro de los 10 minutos. Claro que sí, doctor. Bueno, se trata del procedimiento abreviado que sabemos muy bien, muy al inicio de los juicios orales, el doctor Jesús Zamora Pierce, un gran mercantilista también, habló del procedimiento abreviado, si era justo o no, dado que propiamente el inculpado, el presunto, se tenía que responsabilizar de la conducta penal para obtener
una sanción menor. Si eso es justo, ¿no? Y en su ensayo, como usted bien lo señala, la figura de el procedimiento abreviado continúa siendo de la mayor relevancia en materia penal, dado que permite desahogar el procedimiento penal. De suyo ya, como reconoce Zamora Pierre, muy atascado en cuanto a la saturación que tiene tanto en las fiscalías como en los juzgados de control. Por eso se llaman también las famosas válvulas de escape, y de hecho así lo han planteado diversos magistrados federales de al menos los dos colegiados de Veracruz, en el sentido de que se debe recurrir más a la negociación, lo cual también tiene un fuerte olor a una civilización del derecho penal. Es decir, es preciso continuar ese trabajo de investigación para generar instituciones jurídicas realmente o puramente penales, y reconocer que si bien hay una participación del derecho civil, que este se reduzca lo más posible en puridad penal. Ese es lo que yo puedo decir en cuanto al libro. Hay más reflexiones, Brandi en materia electoral sobre la residencia, cuestiones de inconstitucionalidad, que dejo para los demás presentadores. Muchas gracias. Gracias, querido doctor. Siempre amable, siempre atento y generoso con sus alumnos y con sus amigos. Rápidamente me tomo el atrevimiento de referenciar una anécdota de los alumnos con el doctor Leopoldo Lara durante las clases que nos dio en el programa. Después de escucharlo un viernes por la tarde, las clases las tomábamos viernes y sábado, recuerdo que escuchamos sus siempre interesantísimas disertaciones, y al final nos sorprendió con un gesto generoso que le caracteriza, porque atrás del aula se encontraba su guapa y amabilísima esposa, la señora Sonia Argumedo, con un menú muy amplio de bocadillos que compartió generosamente el doctor para todos nosotros. Gracias, doctor Leopoldo. Saludos a doña Sonia Argumedo. Y a continuación leeré una síntesis de la extensa trayectoria del magistrado de circuito Benjamín Rubio Chávez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Hidalgo y doctor en Derecho por la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz. Fue defensor de oficio en el Poder Judicial del Estado de Hidalgo y en 2003 ingresó como asesor jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública. Desde 2009 fungió como juez de distrito con adscripciones en los juzgados segundo de Tabasco, 14º en el Estado de México y 7º en el Estado de Querétaro. Desde 2017 se ha desempeñado como magistrado de circuito con adscripciones en el tercer tribunal en materia administrativa del segundo circuito y en el 7º tribunal auxiliar de la primera región. Ha impartido clases y conferencias en diferentes universidades del país a nivel de especialidad y de posgrado. Respecto de temas vinculados con los derechos humanos, juicio de amparo, juicio contencioso administrativo, entre otros. Entre sus publicaciones destaca el libro publicado por el Instituto de la Judicatura Federal, intitulado Derecho a la Identidad, un estudio sobre el registro de nacimiento de niños y niñas, hijos e hijas de extranjeros en situación de vulnerabilidad. Actualmente es visitador judicial A, designado por el Consejo de la Judicatura Federal. Magistrado Benjamín, lo escuchamos con mucha atención, como siempre. Gracias, Ángel. Buenas tardes a todos, buenas tardes, muy buenas tardes aquí a los presentadores tan distinguidos que están con ustedes. Primero que nada, pues una gran felicitación a la Universidad Veracruzana, a la División de Posgrados, desde luego, por impulsar estos programas de alto nivel que están integrados a la CONACYT, ¿no? Estos grandes esfuerzos que hacen las universidades por tener programas de alto nivel
como el que ustedes, del que ustedes están, son presentes y que tienen ahora una gran herencia para todos, son importantes porque parecería a veces que nos olvidamos que en nuestro país se puede generar ciencia jurídica, ¿no? Casi siempre andamos buscando o viendo hacia otros lugares a dónde podemos adquirir esa ciencia jurídica, ¿no? También por aquella fea frase que en lo particular a mí no me agrada tanto, no sé si la compartan o no, pero aquella que establece cuando estamos estudiando y que a veces como maestros la repetimos, estableciendo que el derecho se aprende en la práctica, ¿no? Que esto precisamente es el gran obstáculo que a veces impide que queramos aprender más del derecho, porque el derecho se aprende estudiando. Y los posgrados para eso es, para poderlo estudiar, para estudiar en concreto varias de las cosas que nos pasan en cada uno de los lugares donde nosotros nos vamos desarrollando. Así, los esfuerzos de las universidades como esta, como la Universidad Veracruzana, en su afán de tener posgrado de alta calidad, pues permite eso, que el derecho se pueda aprender estudiando, analizando cada una de las cosas que pasan en las situaciones más cercanas de aquellos que lo están estudiando, de aquellos que están en este doctorado. Y esta circunstancia que les platico es parte de lo que queda plasmado en este libro que hoy ustedes presentan. Porque en cada uno de estos artículos que ustedes van comentando, se ve plasmado cómo teorizan bastante la práctica que ustedes realizan. Y la teorizan criticando muchos de los aspectos que yo diría, de esos aspectos que a veces como juristas nos caen gordo y que tenemos un buen momento para podernos desahogar. Regularmente a veces nos desahogamos en el café o en el aula de clase. Son grandes momentos para poder desahogarnos y para poder plantear pues las grandes soluciones que vienen a nuestra mente sobre grandes problemas que nosotros creemos existen en nuestro mundo jurídico. Y así es, hay grandes problemas en nuestro mundo jurídico. Qué mejor que aquí en nuestro mismo país los podamos ver, los podemos estudiar, los podamos analizar y le podamos dar solución a cada uno de estos problemas que vamos viendo en nuestro entorno, ¿no? Ya sea de tipo jurídico, a veces nada más de tipo teórico. Aquí veo algunos estudios de tipo sociológico, ¿no? Aquí desarrollaron 14 temas. Extraordinariamente me parece que bien metodológicamente se nota ahí la mano ya o las enseñanzas del doctorado, ¿no? Porque metodológicamente lo van construyendo de tal forma que lo planteado pueda ser mejor digerible y también que lo planteado no sea nada más algo que quede en la imaginaria, que sí, sino que pudiera concretarse en muchos aspectos, ¿no? Algunas de las cosas que ahí se plantean, y que diré solamente algunas, es, por ejemplo, la crítica que se hace a la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Donde desde las expresiones que hacen en este libro, pues establecen las diferentes fases de inconstitucionalidad que pudiera tener las facultades de esa unidad. Y obviamente no queda en la mera crítica, ¿no? Obviamente pasa por el tamiz de cuáles pudieran ser las soluciones para que se pudiera resarcir estas pequeñas fases, ¿no? También se advierte por ahí, digamos, uno que estaba inmerso en la materia de amparo, pues la crítica fuerte que se hace a la declaratoria fiscal de inconstitucionalidad, una por excluir la materia fiscal, la otra porque su construcción en la práctica es netamente difícil y por considerar, cosa que comparto, que al ser tan difícil el procedimiento a través de lo que antes era obligatorio, se impida que pudiera existir este nuevo principio del 107 constitucional, en el sentido de que el amparo en algunas materias pueda ser general, ¿no? También hay otra que tiene que ver, digamos, con mi formación, con lo que me dedico actualmente, cuando hablan de las competencias emocionales, ¿no?
cuando hablan de las competencias emocionales, cuando hacen una distinción, hacen varias distinciones ahí en ese pequeño apartado, y en el cual le preocupa al estudiante del doctorado, le preocupa la subjetividad que puede caer el juzgador en la práctica diaria, ¿no? Se percata claramente que en el dictado de sentencias, desde luego que puede haber muchas subjetividades, porque irremediablemente el juzgador está metido en el mundo que le toca vivir, ¿no? Pero al estar inmerso en ese mundo que le toca vivir, parece que a veces nos olvidamos que existe otro mundo y que ese mundo hay que conocerlo, ¿no? Hay que estar más cerca de la sociedad, hay que tener eso que le llama en su último título, la empatía con lo que se está resolviendo, ¿no? A mí me agradó bastante ello, ¿no? Otra de los puntos que ahí estuve estableciendo, las críticas que se le hizo a la declaratoria de inhabilitación de un centro penitenciario, el hecho de que todavía no exista ese centro penitenciario, las posibles violaciones tanto al Código Penal como a la Constitución por ese centro penitenciario que se tiene, ¿no? Las críticas que se hacen también al procedimiento abreviado por parte de nuestro presentador, en el cual se critica la jurisprudencia del Amparo Directo 1619/2015, donde la Corte establece básicamente que si uno escoge el procedimiento abreviado, pues ya no tiene uno derecho a poder controvertir nada, ¿no? Esto parecería de primera mano cuando uno lo lee, de forma inmediata establecer, bueno, es que si escogiste ese procedimiento, en efecto ya no tendrías por qué buscar otra circunstancia. Sin embargo, el hecho de que hagan esa reflexión, que se haga ese tipo de pregunta, permite establecer que no siempre es así, ¿no? Que siempre habrá personas que tengan un punto diferente, en el cual podamos llevar a distintas conclusiones. Por ejemplo, él hace llegar a la conclusión de que esa jurisprudencia precisamente puede violentar la presunción de inocencia y también la del recurso efectivo, ¿no? Son puntos de vista que son necesarios porque precisamente eso es lo que va generando el nuevo derecho y las nuevas construcciones que se van realizando, ¿no? Y así otros temas que se fueron desarrollando como domicilio y residencia en la Constitución del Edil, que precisamente tan vigente este punto que su mismo Tribunal Electoral recientemente acaba de fallar otro asunto en ese mismo sentido. Tendrá que ampliar aquí Omar Brandy, tendrá que ampliar su estudio porque precisamente ahora les tocó en Veracruz una resolución de ese tipo, ¿no? Sobre domicilio y residencia. Entonces, como vemos, cada uno de estos temas que fueron ustedes analizando son del día a día, son del día a día en cada una de las cosas que ustedes van desarrollando, porque muchos de ustedes, además de ser estudiosos del derecho en este doctorado, de haber dedicado tiempo para generar este libro, pues tienen otro tipo de actividades que son académicas o que bien como administradores de justicia u otros como postulantes en el derecho. Enhorabuena para cada uno de ustedes porque con ello pues empiezan ustedes o son parte ustedes de una generación que va a estar exigiendo cada día más se genere ciencia del derecho, que se voltee a ver lo que vamos generando cada uno de nosotros dentro de nuestro país y poco a poco generar mejores ideas para construir un mejor derecho al servicio de nosotros, de la población, al servicio del justiciable. Y muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a todos. Gracias por su siempre generoso apoyo para los proyectos intelectuales y académicos, magistrado Benjamín Rubio Chávez. A propósito de lo que refiere el magistrado, creo que todos podemos coincidir en que en México se voltea hacia el extranjero con frecuencia para buscar apoyo teórico.
en la resolución de los conflictos que se plantean ante la autoridad jurisdiccional por parte de los propios postulantes. Y me parece que como bien lo señala el magistrado Benjamín, en México podemos también construir teoría. Creo que todos los esfuerzos que ha hecho la Universidad Veracruzana, que ha hecho el Instituto de Investigaciones Jurídicas, se orientan a eso, a que podamos perder el miedo a construir, conscientes de que, como lo hemos dicho en otros momentos, la construcción siempre mueve a debate. Lo que se construye siempre es criticado. Pero no podemos por eso permanecer inactivos, sino al contrario. Viene a colación la frase con la que inicia la doctora Sara Ladrón de Guevara el prólogo de nuestro libro, que dice, parafraseando a Gabriel García Márquez, recuerden que las cosas de este mundo, desde los trasplantes de corazón hasta los cuartetos de Beethoven, estuvieron en la mente de sus creadores antes de estar en la realidad. Es en ese contexto que mis compañeros, la doctora Petra Armenta, directora del instituto, el doctor José Francisco Báez, nuestro maestro, el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, Alejandro de la Fuente Alonso, nos animamos precisamente para intentar seguir esta idea del Nobel colombiano, de perder el miedo y de hacer lo que nos corresponde. Esa fue la dinámica que seguimos a todos los que nos apoyaron para poder cristalizar este trabajo de equipo. A continuación, voy a leer la síntesis curricular del maestro Daniel Álvarez Toledo. Él es licenciado en Derecho de la Universidad Veracruzana, cuenta con la especialidad en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad de Pisa, Italia, en cuyo Departamento de Jurisprudencia realizó estancia de investigación. También es maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Tiene publicaciones en temas de derechos humanos, diálogo judicial y nuevos derechos. En el Poder Judicial de la Federación, inició desempeñándose como oficial judicial, secretario de juzgado, secretario de tribunal colegiado y secretario técnico en el Consejo de la Judicatura Federal. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue secretario de Estudio y Cuenta, en la segunda sala, en la ponencia del hoy ministro en retiro, Juan Silva Mesa. También ocupó el cargo de secretario de Estudio y Cuenta en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Y fue secretario de Estudio y Cuenta en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente es coordinador de asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal que preside el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Muchas gracias, maestro Daniel Álvarez Toledo, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Ángel. Agradezco la invitación a las autoridades de la Universidad Veracruzana, nuestra UV, como les conocemos todos los que estuvimos en la universidad. Les saludo de aquí desde la Ciudad de México, una tarde lluviosa casi igual a las que existen en Jalapa, pero no con ese regocijo que se siente allá en el estado de Veracruz. Agradezco la invitación para presentar este libro al Instituto de Investigaciones Jurídicas, sobre todo. La verdad es que sí es un libro que tiene, como dice la rectora, un libro que contiene temáticas contemporáneas. Incluso me atrevo a decirlo, es una mezcla ecléctica de conceptos jurídicos que se desarrollan en el libro y que creo que son de suma relevancia y que siembran o van a sembrar en los estudiantes o todos aquellos lectores de este libro ciertas pautas de la forma en cómo se ha concebido o se sigue concibiendo o se va a concebir o se están construyendo los aspectos o sistemas jurídicos en nuestro país, sobre todo. Es una universidad abierta, como lo decía el doctor Leopoldo, por supuesto, nosotros ya lo vivimos. Es tan abierta que precisamente en este libro convergen temas de derecho civil, temas de derecho penal, temas hasta de propiedad intelectual,
el primer capítulo, casi la mayoría de los presentadores se han referido a él, que habla en el tema pues, del ataque a la corrupción y de la forma en cómo la unidad de inteligencia financiera en el país ha realizado ciertos actos para tratar de atacar este fenómeno que ataca a nuestro país. Habla también en este primer capítulo de la construcción jurisprudencial que ha hecho la Suprema Corte en relación a este particular artículo, el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que para los que hemos pasado por la Suprema Corte, pues es muy conocido, digamos, que el contenido normativo de este precepto. Agradecido, la verdad, con Ángel y a Benjamín, también lo conozco ya desde hace muchos años, por compartir primero con ustedes la mesa y permitirme acercarme a la universidad y sobre todo al Instituto de Investigaciones Jurídicas, que sé que está haciendo una gran labor y que sé que es el punto de partida para muchas generaciones de doctores en Derecho que seguramente van a aportar al Estado de Veracruz, pero sobre todo a nuestro país. Como dijo Benjamín, son 14 estudios. Quisiera yo, la verdad, hablar de todos, espero y me dé el tiempo. Generalmente cuando presentamos un libro tratamos de hablar más del autor que del contenido, pero en este caso no conozco a la mayoría y trataré de hablar de puntos específicos que a mi parecer creo que sobresalen del libro, es decir, sin restarle digamos, la calidad o la proposición que en el ámbito del derecho hace cada uno de los ensayos, trataré de referirme a algunos que en mi concepción llamaron más la atención. El tema de la ética del juez y la inteligencia emocional que aborda José Francisco Báez Corona, la verdad es que a mí se me hace una propuesta, como dijo la rectora Sara Ladrón de Guevara, contemporánea. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, y él lo dice en su ensayo, es decir, además de juez, el juzgador es ser humano, entonces esa carga de subjetividad que a veces posee un juez al momento de juzgar, ¿dónde está ese límite entre la subjetividad y el deber ser al momento de impartir justicia o al momento de hacer eso, de aplicar el derecho? Al estudiar este ensayo, la verdad es que amplió la mente en el sentido de que no es solo ser juez por ser juez. Es decir, yo creo que el juez está dotado de una calidad específica, me atrevo a decir hasta sublime, porque juzgar al semejante no es nada fácil. Está aquí con nosotros un magistrado. Sé que Ángel también ha sido juez en el estado de Veracruz. Entonces, yo creo que esa carga moral que se tiene al momento de juzgar es de suma relevancia y este ensayo acota a partir de lo teórico lo que esto nos puede aportar. Otro de los elementos y ensayos que a mí me llamó la atención es el tema de la justicia alternativa, justicia cotidiana y el derecho privado, donde aquí se desarrolla quizá hasta brevemente un tema que ha estado sobre la mesa en el ámbito jurídico desde la reforma de, si no recuerdo más fechas, 2017 o 2019, pero es algo que en el sistema mexicano no lo hemos explotado. ¿Por qué? Porque aquí es donde convergen los medios alternativos de solución de conflictos. ¿Qué hemos hecho en México para explotar esos medios alternativos de solución de conflictos? ¿Qué características debe de tener un asunto para resolver un problema jurídico a través de estos medios? Hay países donde llegar a juicio es sumamente, me atrevo a decirlo, hasta vergonzoso. Por eso se establecen estos. China, por ejemplo. Llegar a juicio en China es complicado, pero además es sumamente costoso. Por eso todos los asuntos se resuelven bajo los medios alternativos de solución de conflictos. Creo que aquí es un elemento sumamente trascendental donde ni la doctrina mexicana se ha enfocado mucho, ni creo que el legislador se ha enfocado, sobre todo las legislaciones estatales se han enfocado en desarrollar este procedimiento que ya tiene sede constitucional desde hace más de
pues ya más de 10 años. Otro de los, de los ensayos que a mí me llamó la atención es el del replanteamiento de la institución de la familia en el Código Civil, que hace el doctorando Emilio Fernández Pérez. Replanteamiento que y él lo pone en la sentencia, en el ensayo, perdón, que surge a partir de lo que ha resuelto la Suprema Corte en relación a la evolución del modelo de familia que ha tenido a partir de la doctrina de la propia Corte. Creo que es sumamente importante la forma en cómo él acota y de la necesidad de que esta figura o la forma en cómo se concibe actualmente la familia deba ser introducido en los códigos civiles de los estados, que es donde existe la mayor problemática. Como secretario estoy cuenta, en la Suprema Corte llegan o nos tocaba ver asuntos donde existían normas en los códigos civiles que nosotros incluso le llamamos preceptos legales con componentes heteronormativos, es decir, normas legales que estaban hechas para hombre y para mujer, entendida como pareja, es decir, no tenía la concepción de este nuevo modelo de familia que ha desarrollado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por supuesto, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que este ensayo retoma a grandes rasgos esta figura o esta nueva reconfiguración del modelo de familia y establecerla a partir de una realidad social. Otro de los ensayos de nuestro presentador, que es el tema del procedimiento abreviado en el Código Nacional. Si nosotros nos vamos al argumento de autoridad, sabremos que ya la Corte delimitó perfectamente cuándo se puede o qué cosas se pueden alegar en un amparo directo en relación con el procedimiento abreviado. Pero es precisamente, creo que estos ensayos académicos o esta postura de la visión académica donde se pueden criticar estas posturas de la Corte. Y como dato aquí sobre los medios alternativos de solución de conflictos, hoy el INEGI publicó el Censo Nacional de Impartición de Justicia a nivel federal, donde el 51% de los asuntos en materia penal se resuelven bajo esta modalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es una figura que se introdujo en la reforma al sistema de justicia penal que ha funcionado y que ha dado solución a muchos conflictos por esta vía, es decir, sin ni siquiera llegar a un juicio poder solucionarlos. El debate, y como lo hace aquí el autor del ensayo en esta parte del libro, es qué es lo que se debe analizar en una resolución que resuelva esta figura en particular. ¿Se puede en el amparo directo alegar temas relacionados con la acreditación del delito, la responsabilidad, o solo nada más con la imposición de las sanciones? Aunque la Corte ya delimitó que es nada más en relación con las sanciones que se podrían imponer, creo que la forma en cómo el autor aquí realza y sube de nivel el debate argumentativo o teórico en relación con esta figura es de suma relevancia. Y así, la verdad es que el libro nos va llevando por muchos temas de la mayor trascendencia, el tema del ataque a la corrupción en el país no es menor. Ese ensayo, incluso estratégicamente, que sea el primero, creo que llama mucho la atención al lector y lo invita a reflexionar en un tema que pues es una realidad en nuestro país. Es una realidad que creo que nos corresponde, y no es un discurso político, pero nos corresponde a nosotros atacarlo desde la trinchera, sea en la universidad, sea en un despacho jurídico, sea en un juzgado o en un tribunal, o sea, desde nuestro propio ambiente en el que nos desarrollamos. Bienvenidos, lecturas como estas, ensayos como estos. Creo que este libro de temas jurídicos contemporáneos va a aportar mucho, principalmente al instituto, para el fortalecimiento de todos los doctorandos y de todos los doctores en derecho que empiecen a emerger de esta gran institución y de esta gran universidad a la que creo que muchos de los que estamos aquí le debemos mucho. Muchas gracias, Ángel, y muchas gracias a todos, y
enhorabuena por este gran libro. Gracias, maestro. Finalmente, agradezco a nuestra amable audiencia el habernos acompañado esta tarde en la presentación del libro Temas Jurídicos Contemporáneos, una mirada desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, con el que prácticamente la primera generación del doctorado en Derecho de dicho instituto cierra su ciclo de estudios, de esfuerzos, de vivencias y de actividades académicas. Por supuesto, también doy las gracias a cada uno de nuestros presentadores y de nuestros invitados. Mucho éxito y mucha suerte para todos. Perfecto, pues muchas gracias a todos ustedes que participaron en esa presentación del libro. También de parte de las rectoras les agradecemos su presencia y sobre todo la donación a la familia Fix, una donación que realmente pues ya queda para la historia de nuestra universidad. Y bueno, recordamos al propio doctor Héctor Fix Zamudio, que tuvo una participación muy importante, sobre todo en el proceso de autonomía de la universidad con sus opiniones. Pues muchas gracias, que sin duda alguna este acervo bibliográfico va a ser muy importante. También tenemos saludos de parte de Fernando Soto, de Mayeli y de Magdalena Vargas, de Jacob Hernández. José Hernández dice una gran distinción de la familia Fix a la Universidad Veracruzana con la donación de parte de su acervo bibliográfico. De parte de Eduardo Verástegui Guillén, dice enhorabuena. América Argumedo Domínguez, dice excelente libro, felicitaciones. Y bueno, son los que tenemos. También Fernando Soto manda saludos al magistrado Benjamín Rubio, siempre un gusto saludarlo y escucharlo. Y Roberto Colorado manda felicidades principalmente a Ángel, es un gusto verte en actividades de gran aporte, dice Roberto Colorado. Pues muchas gracias. Ángel, nomás te diría o te preguntaría, ¿dónde se puede conseguir el libro? ¿Dónde pueden consultarlo o adquirirlo? Sí, licenciado Germán, el libro pueden conseguirlo en la librería Hiperión, ubicada en Murillo Vidal, y en la librería El Iris, en Plaza Cristal. Perfecto. Pues muy bien. Muchas gracias a todos los participantes en este libro y pues los invitamos también a que continúen con las actividades de nuestra Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual que organiza la Universidad Veracruzana. Por nuestra parte, eso es todo. Muchas gracias. Recuerden que estamos en Facebook Live, en Filo Virtual, y esa presentación también queda en YouTube. Ahí la pueden también consultar después en Filo Virtual. Y está nuestra plataforma, filo.v.mx. Nos estamos viendo en otra ocasión. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.